La hora de Agatha Christie. La señal roja. ¿Cómo dice, señora? ¿Se encuentra bien? Sí. Yo, ¿qué? Creí que me decía algo. Deberías irte. Cuando te doy la noche libre es porque quiero que la tengas libre. Sí, señor. ¿Sí está seguro? Por supuesto que sí. Se lo agradezco, señora. Mi hermano da una fiestecita para nuestros padres. Son sus bodas de oro. Lo sabía, Milson. Sí, señor. Si no te vas inmediatamente, llegarás tarde. Sí, señor. ¿Podrá arreglársela solo, señor? Milson, te recuerdo que voy a cenar con el señor y la señora Trent y creo que lo podré hacer sin tu ayuda. Sí, señor. Bien, pues, si no le importa, parece que la niebla ha disminuido y hay un largo camino hasta el Ángel. Coge un taxi. Oh, no, señor, no puedo. Toma esto. Si no te hubieras quedado a vestir al niño, ya estarías allí. Gracias, señor. Es usted muy generoso. Y vete ya de una vez. Sí, señor. Buenas noches, señor. La señal roja. ¿Por qué esta noche? ¿Hay niebla aún? Creo que sí, señor. Preferiría quedarme aquí. Sí, señor. Si quiere, puedo llamar al señor y a la señora Trent y decirles que a causa del mal tiempo... No, debo ir. No es una visita social. Por cierto, si llama el doctor Hodgson, dile dónde puede encontrarme. Así lo haré, señor. La sola idea de una sesión de espiritismo me pone nervioso. Ahí está Carlson con el coche, señor. No creo que vuelva tarde, pero cojo mi llave por si quieres retirarte. No hay motivo para que los dos lo pasemos mal. Por supuesto, esperaré a que usted regrese, Sir Arlington. Gracias, McKern. No llego demasiado tarde, supongo. El señor Trent está en el salón, señora. Violet. Oh, estás encantadora. Como siempre, Jack. Qué noche tan desapacible. Gracias, McKern. Pasa, por favor. ¡Oh, soy la primera! ¡Qué aburrido! Eso es porque eres la que vive más lejos. ¿Un martini seco? ¿Será prudente antes de una sesión de espiritismo? ¿Por qué no? Alcohol con espíritus. Yo ya he tomado dos copas. ¿Es aquí donde va a actuar esa tal... Thompson. Señora Thompson. Con nombre tan vulgar para una medium. Tengo entendido que ella es una mujer muy normal. Con unas dotes extraordinarias. Marion Partridge ha hablado dos veces con Bertin gracias a ella. Pobre Bertin. Con lo que le costó escapar de Marion. Jack, eres un cínico. Te juro que si no te tomas todo esto muy en serio, me voy a enfadar contigo. Yo creo en ello a pies juntillas. ¿Dónde está Claire? Tomándoselo con calma, ¿puedo ir a darle prisa? ¡Claro! Me encanta meter las narices en las casas de los demás. Si ves algo que valga la pena, dímelo. Me temo que llevamos una vida demasiado aburrida. La gente que vive en Mayfair tiene prohibido aburrirse. Dile a Claire que si no lleva hoy mi color favorito, le pediré que se cambie de vestido. Thank you.
No, cariño. Te he dicho muchas veces que no debes jugar con cuchillos. ¿Te cortarás? Jack, lo he encontrado. Entonces me aseguraré de que no lo vuelvas a coger. Bien, aquí estarás seguro. Vamos abajo. Violet ya está aquí. ¿Cuántas cerraduras hay en esta casa? ¿Verdad? Buena noche para el espiritismo. Hay niebla y está Violet Eversley. Pobre Violet. No seas cruel con ella. Es una de nuestras mejores amigas. Tuya, mi amor. Mi mejor amigo todavía es Dermot. Que ya es hora de que se case. ¿Crees que Violet...? No, supongo que no. ¿No? Una divorciada no es mujer para él, ¿no te parece? No, imposible. Asistir a una sesión de espiritismo es algo extraordinario. Dicen que las mujeres tienen un sexto sentido. Tal vez sea por eso que hay tantas mujeres médiums. ¿Cree usted que eso es verdad, Sir Allington? Depende de lo que entiendan por sexto sentido. Se dicen tantas tonterías. ¡Oh, qué duro es usted! Los científicos son demasiado severos. Su tío es siempre así, señor West. Le veo pocas veces acompañado, señora Eversley. Ni siquiera sabía que se conocían. Mi sobrino no tiene por qué conocer a todas mis amistades. Por supuesto que no. Lo que ocurra después de la cena será la verdadera atracción. ¿No es así, Sir Allington? Yo casi nunca salgo de noche y estoy ocupado durante el día con mis consultas. Apenas tengo tiempo para mí. ¿Sí, Macker? Una llamada telefónica para Sir Allington, señora. Un tal doctor Hodgson, señor. ¿Ven cómo no tengo tiempo? Le ruego que me disculpen. ¿Te sorprende encontrar aquí a tu tío? Sí, desde luego. Para cuestiones sociales es prácticamente un recluso. Él no acepta que existen seres humanos, solo pacientes. Entonces se va a aburrir esta noche, ¿no crees? Es decir, a no ser que la señora Thompson esté completamente loca. Aunque sospecho que eres tú quien le preocupa. Claire, dile a Dermot por qué está aquí su tío. A mí no me importa. Me parece interesante y estoy encantada de que nos acompañe una autoridad como él. Espero que no tenga que irse. Claire, ¿la señora Thompson usa un tablero o una bola de cristal? Ninguna de las dos cosas. Oh, qué pena. Dime, Jack, ¿por qué está aquí? Jack, mi copa también está vacía. No todos mis pacientes están locos, señora Eversley. Oh, por supuesto. ¿Será cierto que existe lo que la gente llama sexto sentido? No, en absoluto, cariño. Si tu mejor amigo se mata en un accidente de tren, tú recuerdas inmediatamente que el pasado martes soñaste con un coche fúnebre. O sea que tú ya sabías que algo iba a pasar. No, estás mezclando la premonición con la intuición. Sir Allington, ¿cree que las premoniciones existen? Sí, pero que me aspen si sé qué significan. Oh, perdonen. Nosotros, los científicos, como nos llama usted, señora Eversley, tenemos que estar preparados para una posible coincidencia, porque todos sucumbimos a la tentación de explotar la historia al máximo. Y los científicos no podemos admitir falsas evidencias. Tenemos que investigar, verificar y no confiar nunca en la palabra de nadie. O sea que ustedes, los científicos, se basan siempre en observaciones personales, ¿no es así? Generalmente sí. Después de todo, es lógico que exijamos pruebas, ¿no les parece? Yo no puedo creer que nada de esto, la premonición, la intuición, el sexto sentido y otras cosas parecidas existan de verdad. Vamos por la vida en un tren que corre en la oscuridad hacia un destino desconocido. Oh, por Dios, cariño. Ni tan siquiera un tren que circula por la noche lo hace a oscuras. Hay señales que lo guían. ¿Señales? Qué raro. ¿Por qué lo dices? Creo que sea lo que Jack pretende llegar, a las señales. La verde, paso libre. La roja, peligro. ¿La roja, peligro? ¡Qué interesante! No, no es eso exactamente. Es algo más vago, más insubstancial. Hablas como si se tratara de una experiencia. ¿Lo es? ¿O lo ha sido? ¡Oh, cuéntenosla, señor West! No, es una historia muy aburrida. Bueno, cuéntala de todas formas. Estoy segura de que no lo es. Fue en Mesopotamia después de la amnistía. Una noche, al entrar en mi tienda, la vi. ¿Vio qué? La señal roja. ¡Cuidado, peligro!
Yo no tenía la más remota idea de lo que se trataba. Di una vuelta por el campo, busqué inútilmente y tomé precauciones ante un posible ataque de los árabes. Regresé a la tienda y nada más entrar sentí la misma sensación, aunque esta vez más intensa. Era... no sabría explicarlo. El caso es que... sí, allí estaba. La vi, era la señal roja. Cogí la manta, salí fuera, me enrollé en ella y me eché a dormir. ¿Y qué? Bueno, al día siguiente, cuando entré a la tienda, había un enorme cuchillo clavado en mi litera donde debería haber dormido. ¿Te acuerdas, Jack? Sí, no se me ha olvidado. Fue cosa de uno de los criados árabes, ¿no? Nunca se pudo probar. Su hijo había sido fusilado por espía y se dijo que me había hecho responsable. ¿Qué más da? Esto es un ejemplo de lo que yo llamo la señal roja. Vaya. ¿Será Linton? Me parece una historia muy interesante, Dermot. Nunca me la habías contado. Suponía que no la ibas a creer, tío. ¿La crees, era Linton? Seguro que mi sobrino, por lo que dice, tuvo una premonición. ¿Pero de dónde le vino? ¿Tiene relación con el subconsciente? Al pobre subconsciente se le echa la culpa de todo lo que ocurre. Quizás se originó en una mirada del árabe que le traicionó. Tu yo consciente no se fijó en ello, pero tu yo subconsciente lo recogió. Pensó que había la posibilidad de que fueras asesinado y consiguió que ese temor se registrara en tu consciente. Bueno, parece convincente. Y además es excitante. Es posible que subconscientemente te hubieras dado cuenta del odio que te tenía aquel hombre. Oh, será, Linton, no sea tan analítico. Querida señora Eversley, ¿cómo puedo no serlo si esa es mi profesión? Sí, pero nosotros no somos sus pacientes. ¿Le ha pasado en alguna otra ocasión, Dermot? Sí, pero nunca tan evidentemente. ¿Hace tiempo? No, hace... ¿Cuándo ocurrió? Continúe. No, lo que yo pretendía decir... Será mejor que no digas nada más, muchacho. Tienes razón. Bueno, yo creo en lo de la señal roja, señor West. De verdad, ¿tú no, Jack? Yo estoy con Sir Allington, demasiado imaginativo para mí. ¿Más vino, Violet? ¿Crees que debo beber más? Quiero estar sobria para los fantasmas. Estoy emocionada. Esto es como una locura. ¿Y qué es la locura, señora Eversley? ¿Qué cree usted que es? Le aseguro que cuanto más profundizamos en el tema, menos sabemos qué responder. Todos llevamos dentro cierta cantidad de locura. Pero cuando es tanta que nos hace creernos el zar de todas las Rusias, entonces se nos recluye. Y no es nada fácil llegar a ese extremo. ¿Cree usted que podríamos erigir una barrera que nos indicase de este lado está la locura y de este otro la cordura? Pues posiblemente. Y aún les diré más. Si una persona que sufre alucinaciones se lo calla, nunca podremos distinguirla de un individuo perfectamente normal. ¿Está usted bien, señora Trent? Sí, gracias. Será mejor que nos demos prisa. La señora Thompson está al llegar. Oh, un momento, Claire. No todos los días tiene una ocasión de codearse con un experto. Continúe, Sir Allington, por favor. Los expertos son muy aburridos en una cena. Por favor. Decía sencillamente, señora, que la cordura de los locos es un tema muy apasionante. Creo que suelen ser bastante astutos. Me refiero a los pacíficos. Sí, muchísimo. Y suprimirles determinadas alucinaciones puede tener para ellos efectos desastrosos. ¡Uy! Nos estamos poniendo muy serios. Estoy tan alucinada que creo ser Lady Godiva. Pero envuelta en una ola de calor. No es cosa de broma, señora Eversley. Hay supresiones peligrosas. El hombre que hace una excentricidad y se recrea en ella casi nunca traspasa la barrera. Pero aquel individuo que en apariencia es perfectamente normal puede constituir una grave amenaza. ¿Para quién? Para la comunidad. Incluso para sus seres más queridos. Oh, lo siento. No te preocupes, cariño. No ha pasado nada. Es terrible que ciertas cosas sucedan por reprimirse, lo que indica que uno debe tener mucho cuidado en expresar su personalidad. Por suerte, yo esa cuestión la tengo resuelta. Querida señora Eversley, se empeña en no comprenderme. Oh, lo lamento, Sir Allington. Yo no fui a la universidad, pero me esfuerzo. La causa del problema está en la parte física del cerebro.
Unas veces se origina en circunstancias eventualmente traumáticas y otras es cuestión congénita. Una triste herencia, como la tuberculosis. La tuberculosis no es hereditaria. Oh, pues yo creí que lo era. Pero la locura sí, es horrible. Perdón. Por favor, cariño, ¿qué haces? Cuánto lo siento. Estás muy nerviosa esta noche. Esos son los fantasmas, estoy segura. Vamos, Claire, dejemos a los hombres a sus anchas. Una copa y estamos con vosotras. Sí, vamos. Mis queridas señoras, deben ustedes perdonarme. He pasado una velada muy divertida, pero temo haber aburrido a los demás. Todavía no hemos terminado, Sir Allington. Falta aún la razón de su visita. ¿Qué razón? La señora Thompson y sus prodigiosos contactos con los espíritus. No la analice, Sir Allington, o hará que uno de sus espíritus le persiga a usted. Esa no es la auténtica razón. Por Dios, Jack, ¿por qué no confías en mí? Los viejos científicos como yo, algunas veces debemos dejar sueltos a nuestros conejillos de indias. Usted sabrá. Parece serio este tema. Hay que tratarlo con respeto. ¿Un jerez, Sir Allington? Un problema del corazón. Qué pena. Todo sea por el honor. Hay amores de los que no se puede hablar. Sí, si alguno de ustedes cree que... Bueno, podría ser yo y Frederick Farley. ¡Cállate! Me divierte. Y como él no está aquí, le puede ceder la vez a otra persona. Veo una mujer. Una mujer alta. Está muy triste. Conoce a alguien de aquí y le quiere hablar. ¿Alguno la ha reconocido? ¿Tiene que darnos más pistas? Está muy triste. Murió siendo muy joven en algún lugar cálido. Tu madre murió en la India, Claire. Sí, la India. Puede que sea la India. Está muy triste y siente miedo por ustedes. Sí, es la India. Lo es, ahora lo veo. Lleva un vestido largo, blanco, de muselina, creo. ¿Dice alguna cosa? Está triste por ustedes, pero lo comprende. Lo comprende. Yo no entiendo nada. ¡Shh! ¿Quiere mirar si hay alguien para mí? Sea comprensiva. A los espíritus no se les puede dar órdenes. Van y vienen como les place. No. ¿Quién es ahora? No puedo ver a nadie. No hay ningún espíritu. Oh, nada. ¡Qué contrariedad! Que nadie se marche. No se vayan a casa. Por favor. Por favor, no. No se vayan a casa. ¿Quién? ¿Quién? No se vayan a casa. Peligro. Sangre. Sangre y miedo. No se vayan a casa. No se vayan. Rojo. No hay mucha sangre, pero hay peligro. No se vayan a casa. ¿Qué? ¿Aplaudimos? ¿Para qué sirve todo esto? Ni siquiera sabemos de quién está hablando. ¿Ha terminado? Me temo que sí. ¿Cuánto ha durado? 3/4 hora. No ha durado mucho, lo siento. Comprendo que estén decepcionados. ¿Tienen algo que decir? Hacia el final usted ha visto a la madre de la señora Trent en la India. ¿Cómo? ¿Y cómo sabía yo que era la India? El señor Trent se lo ha dicho. Es una pena. Captamos las señales muy deprisa cuando estamos en trance. Una pena. Ahora ya no resulta fiable. Exacto. Sir Allington, a ustedes, los incrédulos, les encanta encontrar defectos. Pero supongo que le pasa también en su trabajo. Usted se dedica a la sutileza y yo al espíritu. Ambas cosas son inadmisibles si no se comparten. Pero, ¿fue eso únicamente lo que pasó? Eso y lo de que no debemos volver a casa. Con lo cual ponemos a prueba la hospitalidad de nuestros anfitriones. He dicho eso. ¿Y peligro, sangre? Como si viviera un crimen. Reciente. ¿Cómo dice?
se ha desvanecido. Pero aquí hay un clima extraño. ¿Ha muerto hace poco alguien que tenga que ver con alguno de ustedes? Todos los días mueren en el mundo infinidad de personas. No es eso lo que pregunto. ¿Por qué ha venido Sir Allington? No ha sido para verme, estoy segura. Bueno, ¿podremos regresar a casa? Me gustaría mucho saberlo. ¿Vienes a bailar con nosotros? Vamos al Grafton. Violet, ya había sido invitada, Jack. Bien, al dar las 12 será un nuevo día. La maldición no persistirá. Yo me limito simplemente a transmitir, no a aconsejar. Desde luego yo me voy a casa. Soy ya viejo y los viejos nos volvemos calabazas al dar la medianoche. Señora Thompson, ¿me permite usted que la lleve? Mi chofer está a punto de llegar con el coche. No, gracias. Me gusta andar después de haber comunicado. Perdón, el coche de Sir Allington ya está en la puerta, señora. ¿Lo ve usted? Dermot, ¿quieres acompañarme? Oh, no se lo lleve, Sir Allington. Sin él me sentiría como una flor solitaria. Solo tengo que hablar con él un momento, señora Everly. Le verá en el Grafton. Claro, tío. ¿Puede darme el abrigo? Iré si tú vas, Dermot. ¿Sabes ya cómo se hace el nuevo paso al revés? Te lo enseñaré. Me lo acabo de tener que molestarla. Y es imposible que no conozca a nadie todavía. Estoy seguro de que lo he visto. No, es completamente imposible. La veo preocupada. No, no. ¿Cómo murió su madre, señora Trent? No se ha podido saber. Gracias. Presiento que usted está enferma. No sé, lo presiento. Estoy bien. Estoy bien, váyase. Estoy muy bien. Lo lamento, pero no puedo evitar... Me ocuparé de que le envíen el cheque, señora Thompson. No puedo evitar los presentimientos. Buenas noches, señora Thompson. El coche te puede esperar. Lo que tengo que decirte es muy breve. No. No, el Grafton está muy cerca de aquí. Como quieras. Gracias, Carlson. Buenas noches. ¿Dónde diablos he metido mi llave? Buenas noches, Sir Allington. Señor Dermot. Buenas noches, Carlson. Cosa tan rara. Juraría que la llevaba en este bolsillo. Te la habrás olvidado. ¿Dónde la habré puesto? Y eso que yo no pierdo nunca nada, ¿verdad, Johnson? No, señor. La buscaré detenidamente. Sí, pero por la mañana. Ahora acuéstate. Ah, un último favor, Johnson. Tráenos un par de whiskies dobles. Yo no, gracias, tío. No seas así. Te lo tomas y te vas al Grafton. Enseguida, señor. Bien, de acuerdo. Ven aquí, junto al fuego, y caliéntate. Vaya noche. ¿Ocurre algo, tío? ¿Es que no lo sabes? Tal vez, pero no estoy seguro. Eres mi único sobrino, Dermot, y tengo derecho a preguntar. ¿Qué significa para ti la señora Trent? O te lo diré de otra manera. O mucho me equivoco, o sientes cierta inclinación hacia ella. ¿Bien? Jack Trent es mi mejor amigo. No es una respuesta. Y sería mejor que no se hubiesen casado. Quizá mis opiniones te parezcan excesivamente puritanas, pero debo recordarte que eres mi heredero. No hay posibilidad de divorcio, ni siquiera hemos hablado de ello. Esa posibilidad no existe por razones que quizá comprendo mejor que tú. En tu vida ha habido muchas mujeres y con seguridad habrá más. Claire Trent no es para ti. ¿Por qué has ido allí esta noche? ¿No me dirás que te ha sacado del confort de tu mansión esa ridícula sesión de espiritismo? Creo que sé, y tan bien como tú, la causa de tu presencia esta noche allí. ¿La sabes? La intuyo. Me parece que has acudido solo en función de tu especialidad profesional. Sí. Esa es la causa que yo no podía explicar. De todas formas, pronto será de dominio público. Pobre Claire.
Sabía desde hace tiempo que algo no andaba bien. Si yo pudiera... Dermot, no hay nada que tú puedas hacer. ¿Eso es definitivo? Tiene antecedentes de locura. Su madre. ¿Su madre? Sí, un caso muy triste. No puedo creerlo. La evidencia es concluyente. En estos casos el paciente debe ser recluido lo antes posible. Dios mío. Pero no... No puedes... No se puede encerrar a una persona que no ha hecho nada. A estos enfermos solo se les encierra cuando se sospecha que pueden ser un peligro para la comunidad. Un gran peligro. ¿Qué gran peligro? Que existan tendencias homicidas. Eso ocurrió con su madre. No me lo creo. ¿Qué? Ni una palabra. Los médicos se equivocan, todo el mundo lo sabe, y les molesta que se dude de su especialidad. No, Dermot, no sea así. Te digo que no me lo creo. Y aunque así fuera, me da igual, yo quiero a Claire. Siempre la he querido. Desde que la vi por primera vez. Es la mujer de mi mejor amigo. Y a pesar de ello, si se quiere venir conmigo, me la llevaré, la cuidaré. La cuidaré con todo el cariño de que sea capaz. Te lo prohíbo. No pienso hacerte caso. Escucha, Dermot. Si haces eso, si cometes esa acción vergonzosa, será el final entre nosotros. Te retiraré mi ayuda y no recibirás ni un penique después de mi muerte. ¿Y crees tú que eso me hará cambiar? Estamos hablando de la mujer a la que quiero. Una mujer que, sin embargo... Si dices una sola palabra más en contra de ella, te juro que te mataré. Déjalo ahí, Johnson. Sobre la mesa. Y acuéstate. Gracias, señor. Buenas noches. Lo siento mucho, tío. No he debido hablarte de esta forma. Olvidémoslo, Dermot. Pero Johnson... Johnson guardará silencio. No te preocupes. Tío, comprendo perfectamente tu punto de vista, pero pensar que puedo cambiar mis sentimientos por dinero es absurdo. Creo que los dos hemos hablado demasiado. Buenas noches. Dermot. Es inútil seguir discutiendo. Está decidido. Al menos por mi parte. Buenas noches. ¿Eres tú? ¿Necesitas algo? Yo te puedo ayudar. Señor West. Hola, Guido. Estoy encantado. Los señores Trent me están esperando, perdón. Le advierto que la señora Eversley está bailando. Gracias. ¿Ha visto a Jack? Estaba deseando que viniera. ¿O a la señora Trent? ¿Conoce a Gary Benson? ¿Mm?
se vaya muy lejos, ¿eh? Claire. Hola. ¿Le gustaría bailar, señora Trent? Acaba de llamarme Claire. Ah, sí, le ruego que me disculpe. No hay por qué hacerlo. Después de todo, somos amigos. Estaba buscando a Jack. No sé dónde se puede haber metido. Desde luego me gustaría bailar. Sir Allington regresó a casa a las 11:25. ¿Dónde había estado? Cenando en casa de los señores Trent. ¿Y volvió solo? No, le acompañó su sobrino, el señor Dermot Quest. Pero estoy seguro. Sí. Ha sido terrible, lo siento. Comprendo. ¿Decía usted que estaba seguro? Sí, y sostuvieron una violenta discusión. Ah. Sir Allington me pidió que le sirviera dos whiskies. Le gustaba tomar un whisky antes de acostarse. El señor Dermot aceptó tomárselo antes de ir al Grafton. Un lugar donde la gente baila. Una especie de cabaret en la calle Wigmore. Está muy cerca de aquí. Sí, sé dónde es. Oh, Dios, esto es muy, muy delicado. Y se trata solo de una frase, ¿sabe? Cuente lo que pasó. Bueno, cuando volví con los whiskies estaban discutiendo, ya se lo he dicho, y oí como el señor Dermot decía, si dices una palabra en contra de ella, te mataré. O algo parecido. Entiendo. Por supuesto no sé de qué señorita se trata. ¿Señorita? Bueno, eso creo. En el calor de una discusión se dicen cosas. Sir Allington está muerto, señor Brown. Johnson, y ya que no hemos encontrado ningún arma, hay que suponer que se trata de un crimen. No lo puedo creer del señor Dermot. ¿Cuál era el parentesco con Sir Allington? Sir Allington era su tío. Ah, sí, lo dijo usted antes. ¿Y se relacionaban mucho? Oh, sí, el señor Dermot era el único sobrino vivo de Sir Allington. Entiendo. ¿Estás cansada? Yo quisiera hablar contigo. ¿Hay algún lugar donde podamos... hablar? Sí, desde luego. Vamos. Aquí está bien. Sí. ¿Te apetece? ¿Qué quieres de mí? Haría cualquier cosa que me pidieras. Pues vete y no volvamos a vernos. ¿Irme? ¿Pero por qué? No te lo puedo explicar. Es preciso. Por Dios, no me obligues. Jamás te obligaré a algo contra tu voluntad. Querido, querido Dermot. Querías decirme algo y ahora me pides que me marche. Eso es precisamente lo que te quería decir. Es pedir demasiado. No. Si así vas a ser más feliz. ¿Más feliz? Debes irte porque... Porque... No puedo decírtelo. Te quiero, Claire. No. He tratado de evitar esto porque Jack es mi amigo. Si voy a ser la causa de que tú te sientas triste, entonces me iré. Pero no dejaré de quererte. Tampoco yo, amor mío. Por eso debemos separarnos. Siempre he temido este momento. Pero ya es tarde para nosotros, cariño. No, si lo intentamos. Eso no es suficiente. Hay algo que tú no sabes y que lo cambia todo. ¿Te refieres a lo que opina mi tío? Sí. Por favor, no llores, te lo ruego. Estoy aquí, me quedaré contigo y te cuidaré. Yo no creo en lo que dice mi tío. Nunca imaginé que pudieras quererme. Podemos irnos juntos. No, ahora no. No comprendes que ahora no podría. No podemos hacerlo. Trato de ser fuerte y cuando lo consigo tú me vuelves débil. Vete, vete, por favor. Estoy intentando hacer lo que debo. Si de verdad me quieres, te pido que te vayas. Claire, te lo ruego. Separarnos es la única solución. Todo lo demás es imposible. Debes ayudarme. No hay futuro para nosotros. Si alguna vez cambias de opinión,
Vete, te lo ruego. ¡Oh, señor West! Baile un poco conmigo. He agotado al pobre Gary. No tiene suerte, Violet. Gary, anímate. Vamos a bailar otro foxtrot. Esto más que un baile, parece una maratón. Alice, el abrigo del señor West. Hola, Dermot. Lo siento, Jack. Tendrás que perdonarme. No estoy de humor. Me voy a casa. ¿En una noche de concurso? Oh, permíteme. O sea, que vas a dejar a Violet muriéndose por ti. Ya te he dicho que no estoy de humor. No tengo ganas de bailar. Pues si tuvieras mis preocupaciones. ¿Ah? ¿Has visto a Claire? Sí, está... está por ahí. Buenas noches. ¿Qué pasa, Guido? Este señor está buscando al señor West. Creí que estaba con ustedes. Se fue a casa hace 5 minutos. ¿Le conozco a usted? Inspector Verral de Scotland Yard. ¿Qué ha pasado? Estamos buscando al señor Dermot West. ¿Puedo darle su dirección? ¿Qué pasa, inspector? Se trata del señor Allington West. Creo que ha cenado con ustedes esta noche. ¿Qué es lo que le ha pasado? Ha muerto, señora. ¿Diga? ¿El señor West? No, el señor West no está en casa en este momento. Comprendo. ¿Puedo servirle en algo? ¿Quién es usted? Milson, el mayordomo. ¿Le importa que entremos, Milson? Bueno, yo preferiría que... Estaremos mejor dentro que esperando ahí fuera, ¿no cree? ¿Se iba usted, Milson? No, justamente acababa de llegar. Bueno, ya. Echa un vistazo, Gowley. Sí, señor. No le importa, ¿verdad? ¿Trae orden de registro? La obtendré. Acaba de llegar, ¿no? Sí. Vengo de casa de mis padres. Han celebrado sus bodas de oro. Ah, sí, qué casualidad. ¿Quiere decirme qué ocurre, inspector? Quisiera hacerle unas preguntas, señor... Milton, ¿respecto a qué? ¿Cuándo cree que llegará el señor West? Tardará todavía. Si quiere verlo, lo encontrará probablemente en el Grafton.
¿Alguien ha tomado whisky hace poco y ha fumado un cigarrillo? ¿Cuando no está el jefe? No sé a qué se refiere. Por supuesto que no. Bien, Gowley. Señor. Hemos estado en el Grafton y acababa de irse. Por Dios, inspector, ¿no es usted algo receloso? Cualquier cosa de la que se acuse el señor no puede ser nada importante. No se le acusa de nada, solo quería preguntarle algo. ¿Sobre qué? Sobre la inesperada y repentina muerte de su tío, Sir Arlington West. ¿Cómo? ¿Qué? Inspector. ¿Qué hay? ¿Puede venir un momento? Parece que ha sido disparado. ¿Es el revólver del señor West? No. Es decir, no lo sé. Por supuesto que no. El señor West no tiene revólver. Pues, ¿cómo cree usted que ha llegado hasta su cómoda? No tengo ni idea. Es muy leal, Milson. Estoy seguro de que su amo regresó a casa y lo escondió. Si lo ha encontrado en la cómoda, no estaría tan escondido. Cierto. Quédate aquí, Gowley. Yo llevaré esto al laboratorio. Si vuelve el señor West, deténlo. ¿Entendido? Descuide, señor. Inspector, ¿cómo murió el tío del señor, Sir Arlington? De un certero tiro de revólver en la frente. Ya. Supongo que no necesito decirle que espere usted aquí con el oficial hasta que su amo vuelva a casa o sea detenido en alguna otra parte. ¿Significa eso que estoy arrestado? No, simplemente colaborando con la policía. Está usted sorprendido, ¿verdad? Sí, lo estoy. Casi no puedo creerlo. ¿Aceptaría una taza de té? Sí, claro, señor. Se lo agradezco, señor. Ocurren cosas sorprendentes. El mayordomo de Sir Arlington oyó cómo su sobrino le amenazaba de muerte. Sí, pero no fue... Quiero decir que hay cosas que se dicen sin pensar, ¿no? Sí. ¿Todavía hay niebla? Y muy espesa. Me gusta, Mayfair. La gente es agradable. Sí, aparentemente. Oh, las personas importantes también tienen problemas. Ya me iba a dormir cuando esto ocurrió. Oh. Así que le esperan en casa. Gajes del oficio. Me permito sugerirle que llame a su familia. Gracias, no quiero molestar. Bueno, estoy seguro de que al señor West no le importaría. No, no me refiero a eso. Tendría que llamar a la comisaría y pedirle a un compañero que fuera a avisar a mi esposa. Ella se preocupa. El teléfono está en el salón. Sí, lo sé. Soy un experto en estos detalles. Gracias. Soy yo. Ya. He venido a avisarte. La policía te anda buscando. Lo sé. Están aquí. Lástima. Quería llegar yo primero. Acabo de escapar, pero me encontrarán. Vámonos. ¿Quién puede haberlo hecho? ¿Y por qué?
¿Quién ha matado a mi tío y me ha endosado la pistola a mí? No entiendo nada. Yo tampoco, muchacho. Pero mientras estamos aquí, disponemos de tiempo. Hay que intentar descifrar el misterio. Sí. Jack, ¿dónde estaría yo sin ti? Estoy contento de poderte ayudar. ¿Tú no creerás que yo...? Por supuesto que no, Dermot. Ni se me ha ocurrido pensarlo. No, no, ya lo sé. Jack, estoy muy preocupado por todos. ¿Dónde está Claire? ¿Claire? Ha venido a casa con Violet. Se ha afectado mucho. La buena de Violet la cuidará. Dios mío, no sabes cuánto lo siento. ¿Lo sientes? Mi tío me lo dijo. ¿Qué te dijo? Lo de Claire. Yo no sabía nada. Lo siento muchísimo. Debí quedarme allí y enfrentarme a la policía, pero sentí miedo y por un momento pensé que tal vez Claire... ¿Claire? Sí. Ella podía desear que mi tío muriera porque sabía lo suyo. Dios mío, aquí hay algo que no consigo comprender. ¿Qué es, Jack? Esa sesión... Estaba pensando en esa sesión de espiritismo. No se vayan a casa. No se vayan a casa. Puede que se lo dijesen a Sir Allington, ¿no te parece? O a mí. Y debimos tomar en serio el aviso. Sí. Dermot, estás metido en un buen lío. Jack, ¿qué haces? Llamar a Scotland Yard, naturalmente. Y decirles que te tengo aquí encerrado bajo llave. Está cerrada, no puedes salir. Yo tengo la llave. Y esa da la habitación de Claire. Puedo jurarte que está cerrada por el otro lado. Yo no he matado a mi tío, tú lo sabes. Y probablemente sospechas quién fue, pero así no la proteges. Quiero enseñarte una cosa. Ella me tiene miedo, ¿sabes? Pobre Claire. Me tiene miedo desde hace tiempo. Y por eso quiso que viniera tu tío, el personaje que ayuda a los... ¿Cómo les llamó Violet? ¿Locuelos? Bien, pues ya no los podrá ayudar más. ¿Habías visto un cuchillo así, tan bonito como este? Ella siempre sabe cuando pienso en él. Lo guardo para ella. No fue a Claire, fue a ti. Fue a ti a quien mi tío vino a observar. ¡A ti! No, no, no. Este cuchillo lo voy a necesitar. Te equivocas si piensas que este revólver mató a Sir Allington. Lo mató el que está en tu cajón. ¡Qué pareja de buitres! ¿Cómo habéis caído en la trampa? Tienes que reconocerlo. A él le quité su llave y a ti la tuya. Me escabullí cuando estaba aparcando el coche. Primero, Allington. Después fui a tu piso y luego volví al baile. Facilísimo. Te devolví la llave cuando te ayudé a ponerte el abrigo. No te diste cuenta. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Queríais encerrarme. Encerrarme para siempre. Por eso vino tu tío, pero yo no estoy loco. Es ella. Ella te quiere a ti, ¿sabes? Pero eso la ley no lo permite. Aunque me hubieses encerrado, ella seguiría casada. Bueno, ya no importa, Dermot. No estoy loco y este problema no se va a suscitar. Y a ti te colgarán por la muerte de tu tío. ¡Qué hermoso! Y ese cuchillo... lo reservo para... ella. Pero más tarde... ¿Te das cuenta de lo bien que lo hago todo? ¿Te das cuenta? El aviso era también para ti. ¿El aviso? No debiste volver a casa. Te has equivocado. Debiste llevarme a otra parte. Mira ahí, Jack. ¡Dermot! ¡Deténgalo, inspector! ¡Deténgalo! El revólver. ¡Dermot! ¡Dermot!